Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077. En este vídeo vamos a tratar un par de cosillas bastante interesantes y un par de ellas bastante importantes, las cuales creo que tenéis que conocer, y por eso me gustaría invitaros a que escribáis en los comentarios vuestras opiniones. También me gustaría invitaros a que, si el vídeo os gusta, que dejéis un pedazo de like, que a mí me ayuda muchísimo, y por último, que os suscribáis y le deis a la campanita para ver más contenido de este videojuego. Así que venga, vamos con ello. ¡Let's go! Y es que, chicos, quiero aprovechar de que últimamente sois muchos los que me seguís para comentaros que tengáis cuidado. Ya empiezan a circular copias físicas de este videojuego y esto, pues bueno, ya sabéis cómo funciona cuando se va acercando el lanzamiento de un juego. Está Manolo, que tiene una tienda de videojuegos, y está Juan, el cual es su amigo, y este es tonto del culo. Manolo le da una copia del juego a Juan y este pues decide que es súper inteligente colgar spoilers en redes sociales y en foros. Con lo cual, lo que quiero deciros con esto es que ya se abre la veda de posibles spoilers y tened mucho cuidado con las fuentes que consultéis. En segundo lugar, quería comentar esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como veis, es una imagen de un trabajador de CD Projekt Red, el cual pone, pues, mítico tweet, que pone, pues bueno, cómo empezó, y sale eligiendo, pues bueno, el life path del Nomad, y luego dice, ¿cómo está yendo o cómo va? Y sale, total jugado, 175 horas. Quiero recalcar el ¿cómo va? El cómo está yendo, ¿vale? Porque no pone cómo ha acabado. Esto significa de que esta persona no ha terminado el juego, ¿vale? O sea, 175 horas y aún no ha acabado. Y luego, de hecho, le preguntan acerca de esta imagen, le preguntan varias cosas interesantes. Lo primero de todo, le dice, pues bueno, esto es de una persona que va a completar absolutamente todo. Y dice, no, realmente esto es un juego que estoy jugando en ritmo lento, con una dificultad un poco más difícil, y que estoy jugando con un sigilo mayor de lo habitual. También estoy saqueando absolutamente todo y utilizando todas las funciones que puede ofrecer el juego. Me tomo mi tiempo, básicamente. Luego, una imagen también bastante importante de esto mismo, viene cuando una persona le pregunta, oye, ¿recomiendas jugar con la dificultad más alta de todas? Y este le responde lo siguiente, y dice, bueno, depende de tu preferencia y de tu habilidad. Yo recomendaría normal o difícil para el primer gameplay, para el primer recorrido que vayáis a hacer de este videojuego si os gusta el desafío. Eso sí, no sé cómo es jugar en muy difícil. Puedes cambiar la configuración del videojuego en cualquier momento, así que puedes encontrar la que te sea más adecuada. Lo cual, esto es bastante importante, porque obviamente podéis empezar y luego elegir en función de lo que vosotros mismos necesitéis. Otra cosa bastante interesante, referencia a esta misma imagen, es una pregunta que le hacen de a ver si habrá diferentes archivos, diferentes puntos de guardado, por llamarlo de alguna forma, para los diferentes life paths que tenemos, porque sabéis que obviamente cada uno de ellos empieza de una forma totalmente diferente. Y este comenta que han añadido una cosa bastante interesante, que es que cada uno de esos archivos de guardado vendrá marcado con el life path con el cual hemos jugado. Con lo cual, esto es bastante interesante porque podemos rejugar todavía más y más fácil este videojuego. Y sé que muchos de vosotros os va a interesar cómo va a funcionar cada uno de esos life path, y puede ser que incluso juguéis con los tres, así que los tendréis todos bien localizados. Otra cosa bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que, bueno, jugaréis a este videojuego en el salón o con gente que igual no os interesa tanto que vea todas las partes de desnudos y así, que vaya a ver este videojuego, que no van a ser pocas, o incluso streamers, youtubers, lo que sea, va a haber una opción para deshabilitar el tema de los desnudos. Y por último, quería comentar con vosotros esta imagen, y es que básicamente vamos a poder ver a V en tercera persona, pero de una forma, y es que vamos a tener que utilizar el modo foto, el cual obviamente vamos a poder cambiarle las diferentes poses que vaya a tener este personaje, y bueno, nos han dicho que ya nos enseñarán más cosas un poco antes de que salga el videojuego. Así que, chicos, me gustaría saber cuál es vuestra opinión acerca de lo que hemos hablado en este vídeo. Sinceramente, me parecen unas cosas bastante interesantes. Y nada, muchas gracias a todos una vez más por escucharme y hasta la próxima. Adiós.